Good evening. Hi. Good evening. Good evening, everyone. How are you today? Evening. Hi, how are you? Hi. Hi. Very nice. Very nice. It's good. It's good. It's good. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Vamos a iniciar la clase de este día. ¿Cómo vamos con la plataforma, chicos? ¿Avanzados, atrasados, qué lección van? Cuéntenme, vamos a ver. Para empezar la lección 5, chicos. Iniciar la lección 5, wow, muy bien. Súper bien, la lección 5, ok.
¿Los demás? Igual. Solo uno. Igual, yo estoy en las 5. Ah, en las 5. Súper bien, sí. Súper bien. Bárbaro, Julito. Vamos. Eso. Mire, Julito les está dando el ejemplo a los jóvenes. Mire. A los más cipotillos. Yeah. Que sí se puede, sí se puede. O sea, que sí hay energías. Imagínense que los jóvenes tienen unas grandes energías. ¿Verdad? Así que hay que aprovecharlas. Hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo, sí, vaya. Por ejemplo, lo que estuvieron viendo, bueno, ahora estuvieron enviando algunas preguntas, ¿verdad? Y decían con respecto a el uso del, bueno, ahí les expliqué, ¿verdad? Que siempre que hay un but, la siguiente oración debe de ser en negativo, ¿sí? Vaya, por ejemplo, usted dice, eso lo vimos ya hace bastante, ¿verdad? Dijimos, a mí me gusta, dice usted en inglés, I like rainy days, or it's raining today, but I don't have an umbrella, ¿verdad? Y en algunas de esas oraciones que estuvieron preguntando, decía que estaba lloviendo, pero no andaba su raincoat, ¿verdad? Que no andaban su capa. No sé si todos vieron esas que estuvieron preguntando sus compañeros. No. Ajá, en el WhatsApp. Estaban preguntando, sí. ¿Verdad? Estaban preguntando de algo que ya lo vimos, ¿verdad? Pero por eso es que la plataforma no les aceptaba. Vale. Entonces, el día de ayer estuvimos viendo sobre el weather y seasons. ¿Cuál es la diferencia entre weather y season? Ajá. ¿Qué es weather? El clima. El clima. Ay, y las estaciones. Estaciones. Ah, muy bien, muy bien. Climas y estaciones. Vale. Regáleme en el chat. ¿Cuáles son? What's the weather like today? No todas. What's the weather like? It's sun. What's the weather like? Summer. It's sunny. Ajá. What's the weather like? It's, tienen que colocar, it's sunny. It's sunny. It's sunny. It's raining. It's rainy. Mm-hmm. Rainy sin el ing al final. Rainy. It's rainy. Ajá, rainy. Ah, okay. Rainy o raining? No, raining, it's raining, está lloviendo. Pero ¿cómo es el clima? Rainy, lluvioso. Rainy, así como está en el chat. Rainy. No veo nada. ¿No les aparece? Su usted, lo que están viendo usted, ¿no? Ah, ok. Permítame. ¿Quién es Roberto? ¿Está acá Roberto? ¿Hola? ¿Está por acá Roberto? ¿Quién es Roberto? No, ¿verdad? A ver. Rainy. Es así. Rainy. Ah, ok. It's sunny, it's rainy, it's windy. Ok. It's sunny, it's rainy, it's windy. It's cold, it is cold. Puede decir it is or it's. Bien. Esos son que, what's the weather like? Ajá. Usted pregunta, what's the weather like? ¿Cómo está el clima? What's the weather like? Y puede decir, it's rainy, it's hot, it's not hot. Yeah, right? It's hot, it's cold, it's cloudy, snowy, ¿verdad? Voy a colocar en el chat los diferentes. Snowy. Okay. Snowy.
rainy, cloudy, ¿cuál otro? Snowy, rainy, cloudy, sunny, cold, windy. Cópienlos, esos son los cuatro. Perdón, cinco. Seis, seis. Usted dice... ¿Quién es Roberto? ¿Quién es él? Estoy. Hola, Roberto. ¿Quién es Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Si gusta, cuando sea de permisos, Robertito, me escribe al chat. Porque aquí estamos ahorita en la clase. Permítame, quiero ver quién es Roberto. No lo conozco, no lo conozco. ¿Quién es Roberto? O no me acuerdo. Roberto. Ah, hola, Robert, Robert. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Espérenme, Robert, que ahorita ya me desconcentró. Vamos a leer. Ok. Ah, no se va a poder conectar. Sí, yo sé que no es falta de interés. Ok. Bye. Lo importante es que vaya al día con la plataforma, ¿verdad? Sección, gracias, moto. Estamos en sección 4, ¿ok? Muy bien. Sí, gracias. Bye. No hay problema, Robert. Gracias, muy amable. Bye. Ahí están, miren, arriba del mensaje que escribió Robert está Snowy. Ah, sí, pero es que Robert solo me escribió a mí, ¿verdad? No aparece en el chat del grupo. Bye, ok. No. Mejor, mejor, mejor. Vaya, entonces está Snowy, es nevado, ¿ok? Nevado. Snowy, nevado. Okay. Nevado. Rainy, lluvioso. Lluvioso. Ajá. Ok. Cloudy. ¿Qué es cloudy? Nublado. 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 Ajá, por si quieren ir colocando ahí los significados. Sunny, soleado. Okay. Cold, helado. Windy, ventoso. O con viento. Vientoso, ventoso. No, se dice, ajá, se dice ventoso porque hay mucho viento. Ajá. Es vientoso. No, no es vientoso. Ok, vamos a ir a revisar las clases de primero y segundo grado. Ay, güey. Me vamos a mandar a kinder otra vez. No, todos vamos a ir a eso. Ah, bueno. Ok, no, pero sí, así es. Vale, entonces, si ustedes ven la chica que va en el video ahí corriendo, ¡ah! What's the weather like? Si yo les pregunto a ustedes, what's the weather like? ¿Qué me responde? It's hot. What's the weather like? Windy. Winnie. Winnie Pooh, no. Windy. It's windy. Windy. Ah, it's windy, ajá. Vaya, ¿y cómo está el clima en El Salvador? What's the weather like in El Salvador? Te voy a colocar la pregunta. Hot. Ajá. It's hot. Really hot. It's really hot. It's very hot. Very hot weather. Vaya, ahí está. Like in El Salvador. What's the weather like in El Salvador? Ahí está, mire. Esa es la pregunta. ¿Dónde? No veo, no veo. No se aparece. Ay, 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 ay. Que cuando me mandan un mensaje privado, yo respondo y le respondo solo a esa persona. Me queda como automático. Espéreme, debo de cambiar el modo. Ahí está. Para todos. What's the weather like in El Salvador? What's the weather like in El Salvador? Ayer hablábamos de esta pregunta. Les dije que se la aprendieran. Porque cuando usted ve like, automáticamente usted cree que le está preguntando qué te gusta. Y no, el like, ajá, al final, el like al final de un weather está hablando que cómo es. O también usted pregunta, what's your brother like? Cuando está al final de la pregunta like, significa que está queriendo que usted describa cómo es esa persona, ¿verdad? Entonces el like ahí tiene otro uso.
¿Estamos claros? The weather like. No. Si yo le digo, si yo le digo, what's your brother like? ¿Cómo es tu hermano? What's your brother like? What's your job like? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Sí? Todo lo que lleve el like de último significa que quiere una descripción de lo que le pregunta adelante. ¿Sí está claro? Yo le digo, what's your sister like? Le pregunté que cómo es tu hermana. Pero aquí estamos hablando del weather. Entonces decimos, what's the weather like? What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Clima, weather, clima. ¿Ok? Apréndanse esa pregunta. Y ahí le agregamos in El Salvador. ¿Verdad? Que es algo, ¿verdad? Le puede agregar este, ¿en dónde? En México, en Guatemala, etcétera, ¿verdad? What's the weather like in El Salvador? It's very hot. Ajá, muy bien, Carlos. It's very hot. La llanta. Ajá, las llantas también son grandes y pequeñas, las de los carros. ¿Verdad, Dina? Ok, seguimos. Vaya, perdón, es que aquí le escuchamos todas las conversaciones. Vaya. Estaba molestando aquí. Vaya. Entonces, este es el tema que vimos ayer, chicos. Para los que no pudieron estar por alguna razón, no se preocupe. Solo se va a la plataforma, ve la playlist de la clase de ayer, que fue la clase número 9, creo. Sí, ¿verdad? Chicos, ¿cuál fue la clase ayer? 9, ¿verdad? 9. Hoy es la 10. Ajá, number 9. Ahí vayan escribiendo qué número de clase. Porque ya la 16 será la última, ¿verdad? Vamos por la 9. Entonces, esto se vio el día de ayer y hoy vamos a hacer el knowledge check. Ah, pero antes les dejé también otra tarea. No solo les dejé que se aprendieran esa pregunta, what's the weather like, sino que también les dejé que... ¿Qué recuerdan? Como dibujos. Que serán dibujitos, como los niños de parvulario. Ok. No, pero es que así, una representación del weather. Vaya, por ejemplo, vamos a ver, si los hicieron los dibujos, quisiera que los coloquen en pantalla. Así, cerquita, ahorita, en pantalla. Quiero ver qué tan responsables son con sus dibujitos. I am sorry, teacher. Ah, qué bonito. Miren, Julio, wow. Miren, Sonia. Perfecto. Miren, yo solo les dije, hagan una representación. Por ejemplo, si es Sani, hagan un sol. Qué bonito. Sí, miren. Mío. Miren, yo les dije, hagan solo un sol. Si está lloviendo, hagan una sombrilla. Pero miren, se hicieron todo el paisaje. Coloquen, Julio. Julio, Sonia. Miren, Alejandrita, qué bonito cómo lo hizo. Acérquelo, Alejandrita. No, ahí ténganlo, Julito. Sonia, todos, ténganlo ahí. Carlos también. Miren, 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 miren. Miren qué bonitos. Gilberto, se le ve borroso. ¡Wow! Miren a Rosemary, hasta con colores. ¡Qué bonito! El mío está más bonito. Yo les dije una representación de cada cosa. Miren, Dina, sí, sí, yo... Las indicaciones exactas, Dina. Así era. Con palitos lo hizo Dina. No, pero los felicito. Se han sobreesforzado algunos. Súper bien, súper bien. Bye. Entonces, ahora que ya tienen ahí su tarea, que vi que algunos no me la mostraron. Apagaron la cámara, mejor. Bye. Entonces, háganla, porque eso le va a servir para identificar. Yo no la hice, teacher. Vaya, sí, Abby. Ya vi. I'm sorry, teacher. I'm sorry. No, pero Dennis, welcome. No estuvo ayer tampoco. Ni sí. Robert ni Dennis están perdonados, ¿ok? Sí, solo hubo por reunión. Hubo reunión. Hubo reunión, ajá. Sí, sí, sí. En el partido de fútbol. No. Este, que en la empresa han presentado un nuevo proyecto, entonces teníamos que estar ahí. Va, ok. Perdonado. Okay. Perdonar, sí. Mire, pero yo dije. Pero voy a hacer los dibujos. Ah, vaya, a mi hija voy a poner aquí a los lados. Buena idea, mire. Ajá. Ya le dio idea a todos. Siempre Denny, dando ideas. Él es el, ¿cómo se llama? El president. Mire que lo han extrañado otra vez, Dennis. Yo dije, si hoy no aparece Dennis, es que se va a ver los partidos de la selecta. Eso es lo que hace, dije yo.
Pero mañana aquí vamos a estar en clases. Súper, súper. Mañana es, ¿verdad? Y viendo el partido. Yo creí que era hoy. No. Va, ok. Va, entonces, chicos, eso es lo que estuvimos bien. Va, los dibujitos, ¿qué hicieron en los dibujos? Vamos a ver, Julio, dígame qué hizo en sus dibujos, Julio. Eso está representando lo que era el verano. Pero en nubes. Inglés, dígame. En inglés. Ah, oh, ok. Ah, esa no es clase de Spanish. It's very hot. Very hot. ¿Qué más? Very hot. The winter. Es que lo combinó. Uh-huh. Okay. Ya le voy a explicar a los que no estuvieron cuál es la diferencia, ¿verdad? Él combinó el weather con seasons, con estaciones season. Con el clima. Yes. Okay. Todos hicieron eso, lo combinaron. Por ejemplo, en summer, ¿qué dijimos que era summer? Verano. Ajá. En summer, ¿cómo? What's the weather like in summer? ¿Cómo es el clima en summer? It's very hot. Okay. What's very the weather hot. Like in winter? It's humid. Ah, super, Alejandra. Humid. Ayer aprendimos esa palabra. Humid, okay? Es húmedo. What's the weather like in winter? Humid and sometimes it's hot, right? And cold. Sometimes cold. Uh-huh. Okay, what's the weather like in fall? Vimos que era fall, que es una estación, un season. ¿Cuál es fall? Winter means es estación, winter. Ajá, vaya. Porque voy a presentar el PowerPoint de ayer. Que déjenme ver si lo encuentro. Vaya, para hacer un repaso. Permítanme, chicos. Ajá. ¿Qué es winter? Ayúdenle a Dennis. Winter, los que estuvieron ayer. Nevado. Nevado, winter. Oh. Lluvioso. Invierno. Ajá. What is summer? Es verano. Okay. What is fall? Otoño. What is spring? Primavera. Primavera. Uh-huh. Ajá. Te voy a presentar ahorita pantalla. Thank you. You're welcome. Que no se les olvide. Hay muchos que no contestaron ahorita. Se les olvidó el tema de ayer. Pero luego de eso vamos a ir a los ejercicios en plataforma. ¿Ok? De hecho, iba a hacer un repaso sobre eso porque casi siempre se confunden. Siempre necesitan un refuerzo. Vaya, ahí está. Vaya, esas son las cuatro estaciones. Miren, what's the weather like? The weather in the United States, in Canada. It's winter, it's spring, winter. It's summer, it's fall. Ok, esas son las seasons, las cuatro estaciones. Se llaman seasons. Repeat. Seasons. Ahí está, arriba. Seasons, las cuatro estaciones están arriba. Y lo de abajo, esto es el clima. Sí, lo de abajo es el clima, acá. Weather. The weather. Aquí le coloqué. Estas de abajo son weather, clima. Lluvioso, cálido, frío, con viento, nublado, etc. ¿Estamos, chicos? Aquí en un resumen lo hice. I got it. What about the rest of the class? Los que no estuvieron y los que sí estuvieron, ahora sí ya quedó claro. Sí. Sí, ok, very good. Can you hear with horchata? Como la horchata. Seguimos. Vamos a ver, les voy a presentar la otra que estuvimos viendo ayer. Esto. Y quedamos en que hoy vamos a continuar este último ejercicio, ¿verdad? Entonces, este último ejercicio
Vale, acá esto lo estuvimos resolviendo en clase, pero el último no lo hicimos. Ayúdenme, chicos, con el último. El 4.11 creo que es, ¿verdad? 4.11. No sé, en la plataforma ya lo vamos a revisar, pero ahorita quisiera que me ayudara. Vamos a ver. Ah, ok, en la plataforma lo vemos después porque... Ahí me he quedado yo y porque no sabía que era como una afirmativa y otra negativa. Ah, ok. Cuando entonces, es el but, ¿verdad? Es negativa. Entonces ahí topé, ya no pude pasar. Vale, chévere. Ay, bebé, que tiene un bebé. Vaya, por aquí. Vaya. Dice acá, mire, it's cold today, but... Miren, la última. El but, ¿qué significa but? Dijimos. Pero. Lo voy a colocar así para que se acuerde. Pero. No voy a decir perro, no, ¿verdad? Pero. But, it's cold, but. Está frío hoy, ¿sí? Pero, hay un pero. Significa que hay un contraste en la oración que viene. Pero Katy, ¿qué le pasó a Katy? Está usando. Dice a coat. It's not waiting. Sí, it's not waiting. Puede decir it's not. It's not wearing. Isn't. Ajá. Isn't wearing. Mire, ahí está. A es coat. Todo. Es todo lo que va a hacer. Y en la plataforma igual. Está frío, pero Katy no está usando un abrigo. ¿Está loca Katy? She gloves and hat. ¿Qué? No digan waiting. Waiting es esperando. Sin la I. Waiting. Wearing. Okay, entonces she is wearing gloves and hat. Ella sí está usando guantes, dijimos, ¿verdad? Ya vimos la ropa, ¿sí? Gloves son guantes, no son globos. No voy a confundir esa palabra. Siempre se confunde. Gloves, guantes y sombrero. Y sombrero. Ajá. Y la siguiente, she's not wearing. She's wearing boots. Is wearing boots or isn't? She isn't wearing sneakers. Mire, está súper helado y ella no está usando ni botas ni abrigo, solo anda con zapatillas. Está crazy la chica, ¿verdad? No tiene frío, pero como anda haciendo ejercicio, no tiene frío. Ok. Crazy for me. ¿Quién dijo eso? Está crazy por él, dijo. Ok. Vale, dejamos de presentar pantalla de esto ahorita porque vamos a irnos a la plataforma virtual. Déjenme ver si la encuentro, porque ya la perdí, se me fue la plataforma. ¿Pero está claro, chicos, eso? Yes. Y los que subieron ahí preguntando, eso era por lo que no les aceptaba en la plataforma, porque no lo ponía de negativo. Hay que hacer el contraste, ¿verdad? De positivo a negativo. Si usted quiere ver ese video, si no, no. Entonces, de aquí se va al... No tiene knowledge, mire. Más adelante está algo que pregunta del weather, pero acá sigue un present continuous, que es lo que vamos a ver hoy. Present continuous. ¿Qué es el present continuous? ¿Ustedes saben qué es present continuous? El present continuous es una acción que está en presente y continúa. Así se dice, ¿verdad? Es una acción en presente y que tiene continuidad. Por ejemplo, ahorita, ¿qué están haciendo? Yo estoy enseñando. Ustedes están aprendiendo. Ahora, dígamelo en inglés. I am learning. The teacher is teaching. I'm studying.
¿Qué más? Acciones que están haciendo ahorita, en el momento. I am watching. I am watching. I am watching the screen. I am eating, si algunos están comiendo. I am drinking coffee, tomando café. Ahí ya dijeron varias. I'm tired. No, I'm tired no es una acción. You are speaking. I'm tired, usted está diciendo un adjetivo, que cómo se siente, pero en las acciones, ¿qué está haciendo usted ahorita? ¿Verdad? Las acciones. Vale, entonces, vamos a ver el video. No se escucha, ¿verdad? Porque él habla suave, pero lo voy a adelantar y les voy a explicar. Vale, ahí está. Si usted mira acá, dice, present continuous statements conjunctions. Aquí están formas de conjunction, contractados. Am, ¿verdad? Esto no es el present continuous. Este es el verbo to be más un pronombre. El pronombre más el verbo to be. Am, your, she's, we're, they're. Siempre se usa para el continuous. Usted puede decir continue or progressive. Hay dos formas de decir este tiempo. Present continuous or present progressive. Progressive. Así. Ay, perdón, lleva dos S. Así, miren. Present continuous or present progressive. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le digan, hágame una oración en present continuous or present progressive, usted tiene que acordarse que es el tiempo progresivo. Es acciones del momento, ¿verdad? O de este día, que ocurrieron este día, usted puede decir, my sister is watching TV. My brother is reading a book. ¿Ok? Para eso usted va a tener que saber verbos, varios verbos. Entonces, veamos acá. Dice en la primera, she's wearing shoes. Es lo que decía en la del clima. ¿Qué significa she's wearing shoes? Está usando zapatos. Ella está usando zapatos. Muy bien. La chica estaba crazy, ¿verdad? No estaba usando botas y estaba usando zapatos. Ella está usando zapatos. ¿Ok? Es en el momento. Estaba en el momento. Luego, para decir eso en negativo, she's not. Sí, solo después del she is, le agrega un not. Y de ahí lo demás va igual. She is not. She is not wearing shoes. O puede decir she isn't. She is not or she isn't. Es lo mismo. ¿Verdad? El she isn't es la forma contractada. Entonces, she's not or she isn't wearing boots. Estaba usando zapatos y no estaba usando botas. ¿Se acuerdan de la historia? Sí, ¿verdad? Estaba, ella está. Estamos hablando del presente. Ella está usando zapatos. Ella no está usando botas. ¿Verdad? Vaya. Entonces, para los demás, we are not or we aren't. They are not or they aren't. It's not or it isn't. Si yo les digo ahorita cómo está el clima, it isn't raining, teacher. No está lloviendo, teacher. Is it raining in your around your house? ¿Está lloviendo? No, it isn't. No. No, it isn't qué? Raining. Ajá. It isn't raining. No está lloviendo. It isn't raining. ¿Está claro eso? Yes, clear. Son acciones del momento. Este es el continuo, por eso se llama continuo, porque continúa, ¿verdad? Las conjunctions. ¿Qué son conjunctions? Conjunciones. It's snowing and it's very cold. It's wearing a coat, but I'm not wearing boots. Ajá. I'm wearing a coat. Estoy usando un... ¿Qué? Abrigo. Un abrigo, pero no estoy usando botas. Vale, vamos a hacer una práctica del present progressive. Yo sé que ustedes son bien listos y el tema ya lo tienen claro. Van a escribirme oraciones en su cuaderno
hablando de su familia. ¿Ok? ¿Qué están haciendo ellos ahorita? Escucho a algunos hablando, otros están viendo televisión, otros leyendo. Vaya, indíquenme ahí, escriban qué está haciendo su familia en estos momentos. My mom está, ta, 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 ta. My sister is, ta, ta, ta. My daughter, mi hija, my son, etc. Debe de llevar el verbo una ing al final. ¿Sí? No puede ser my sister is read. No, is reading. El ing es importante. En el cuaderno, Dina. Escríbame de su familia, con los que están ahorita, no solo una, sino que varias. En su cuaderno, en su cuaderno. En su cuaderno, chicos. Teacher, perdón. Yes. Si yo le bañándose, ¿cómo le? Mi hijo taking, se está bañando. Taking a shower. Taking a shower. Ahí está, en el chat. No, perdón. A Roberto le estoy contestando. Siempre se me cambia. ¿Por qué se me cambia? Taking, permítame, a shower. Ahí está. Taking a shower. Tomando un baño. ¿Quién es Edwin Mauricio? More, José Rebe, Gilberto. Ah, ya, Edwin, siempre lo confundo. Edwin. Gladys, está por aquí. Hola, Gladys, welcome. Javier, Javier, ¿quién es Javier? ¿Podemos conocerlo, Javier? Javier. Vanessa Ortiz. Ah, ya me acordé. Hola, Javier. Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos comprendiendo el tema, Javier, Gladys? ¿Los que están con cámara apagada? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Entraron sí, sí. a tiempo? Sí, de la explicación. Sí. ¿O acaban de entrar? Listo. Ah, por acá está el chico Osvaldo. Osvaldo, ¿cuándo lo vamos a conocer, Osvaldito? El que nos preocupa. ¿Cómo está Osvaldo? Sí, estoy. ¿Cuándo lo vamos a conocer, Osvaldo? Porque no contesta. Mañana. Va. Espero verlo mañana. Quiero Vaya, ver mañana si sí. Grande, pequeño, delgado, gordito. Sí, tengo que, mire, algún día lo voy a ver allá. Hablando inglés allá en la embajada americana y no voy a poder saludarlo. No voy a sentirme orgullosa. Yo sí lo voy a saludar, yo sí la conozco. Ah, pero voy a decir quién es él, voy a decir. Le di clases y no lo conocí. No te conozco. Mire, ya. Ayer venía como too fast, too furious, Osvaldo, en moto escribiendo sí, mensajes. Pero no, sí, pero no llegué a tiempo. No se preocupe, no. No, pero ahí no tiene que andar escribiendo cuando anda en moto. Solo para informarle. Que todos sus compañeros estaban bien angustiados, así como los ve ahorita, ve, haciendo sus oraciones angustiados. Así estaban cuando usted dijo. Sí, ya vi. El video. La clase. Veo que todos nos preocupamos, ¿verdad? Sí,
Gina se tomó el café a gusto. Mire, me dijo, aquí está escribiendo Osvaldo. Estaban todos. Sí, Dina se le fue el café por otro lado, ¿verdad, Dina? El que nos preocupa, dijeron. ¿Oyó lo que dijeron, verdad, Osvaldo? Sí. Ay, a ver, que lo quieren y lo quieren conocer, ¿verdad, chicos? Sí. Tal vez quizás es el hermano o el hijo de Nayib Bukele, no sé. Y por eso no quiere encender la cámara. Es muy importante, Osvaldo. Corre peligro de ser reconocido. Ajá, cabal, sí. Tiene ahí no. Cámara oculta. Lo vamos a sacar en TikTok, dice, por eso. ¿Qué dice, Dina? No he dicho nada. Ajá. Mire, no, Dina no, es la... verdad, no era yo, no era yo. No fue Dina. Era Carmen. Carmen. Ya le confundo la voz porque son yeah, parte right. Tremenda. Ah, era no. Sofía. Era Sofi. Sí, le decía que en TikTok lo vamos a sacar, por eso está afligido. Pero lo bueno es que va a ser famoso. En TikTok. ¿Y por qué en TikTok? En TikTok. Y en TikTok sí. Se ven unas clases que graban algunos alumnos de inglés corporativo. De veras. Y ahí las están transmitiendo, sí. Oh, my God. Hay pero, como tres voces igualitas, la de Dina, creo, ajá, ajá, me confundo, ¿verdad? Pero es igualita la voz, hace la misma ya pronunciación. Ve, ya ve, yo también me confundo, pero no me quieren dudo, creer. Dudo, la mía es única, la mía es única. Y cuando hable algo malo, todos dicen Dina, Dina. No, yo ni hablo casi. Porque es la tremenda, ¿verdad? Ah, no sabe, Denis, ella le estuvo haciendo ayer el no, ¿quién fue? Alejandra fue la que tomó el rol y Dina, entre las dos tomaron el rol de presidente, como usted los dejó abandonados. Se desaparece, póngale cero en clase. No, Dina, Dina. No, ahí estamos, tratando de aprender un poquito. Sí, acuérdese que el 50% es la asistencia. Ay. De puntaje. Y eso no lo dijo la teacher, lo dijo Dina. La eso es, Dina. Es que ella es sindicalista. Sí, ella es la del rol de poner a la gente en ¿cómo se llama? ¿En qué? No, nada. Mira, no, ya cansado. A mí me gusta generar así, ¿cómo se llama? Debate. Polémica. Ya vieron, ¿verdad? Me gusta hacerlos hablar, pero no hablan inglés. No quieren hablar inglés, solo hablan español. Es que no da pena todavía, Miss. Espérense la otra semana. Espérense ustedes. La otra semana yo solo en inglés le voy a hablar y ya no lo puede dejar. Eso le iba a decir, teacher. Eso le iba a decir. Si usted quiere que nosotros hablemos inglés, usted tiene que hablar inglés. Oigan, ya oyeron, ¿verdad? La jefa. Vamos después a llevar eso nos va a traducir. Ajá, y Dina nos va a traducir todo. Ajá. Sí. No, póngase pilas. Lo voy a extrañar cuando ella no los tenga, fíjense, son muy ustedes. Wow, mire, ¿y quién tiene periquitos ahí? Hasta los periquitos y detergente. Hasta los periquitos hablan, mire, cuando oyen a Dina. Se emocionan cuando oyen a Dina. Ya lo vamos a hacer sopa. Lo va a hacer. Eso. Ok. Hello, teacher. Te llaman Rita. Hola, ¿quién me habla? Carmencita, ¿yo? Diga. Yo. ¿Por qué no hacemos un grupo de WhatsApp para que estemos en comunicación siempre? Ah, vaya, ok. ¿Y qué me va a contar? Manda su grupo. Hoy los periquitos. Sí. ¿De quién son los periquitos? Ya tienen sueño los sopa. Periquitos. Duérmanlos. Póngale una manta encima, los pobrecitos. Correcto. Ya están pidiendo cama. Ya le voy a poner como los tengo yo. Sí. Tiene que estar acostado. Tiene están tapados, pero como... Un periquito. Pero ya lo voy a dejar libre porque la niña no le habla. Si solo viene y como que nada, y por ella lo compré. Y ni le habla ni nada, ya lo voy a dejar libre. Ay, se va a deprimir el periquito. Se va a morir si lo deja ir. No, porque ahí, aquí pasan a las 5:30, están pasando ahorita los periquitos y se va a ir volando con ella. Sí, así pasan. Ah, no van a dar raid.
Le vas a dar Ray, correcto. Vaya, una palabra en inglés, Ray. 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 Pero ¿cómo se escribe? Escríbanla ahí. ¿Cómo se escribe Ray? Raite. Ray. White. Escríbanla. Escribe. R-I-D-E. No, ese es Ray, el rayo. Para ver quién adivina. No, esa es una palabra que le han sacado del inglés. Ah, wow. Es que Osvaldo sabe, por eso es que se esconde, miren. Por eso no quiere participar. Estamos mal, chicos. La de Osvaldo es. Podría ser también la que dijo Gilberto, podría ser. Ride es ride, un camino, ¿sí? Ride. Y el right es derecho. Puede es ser, que para cuando una dame right le ponemos así, t-shirt. Right. Pueden ser las dos, cualquiera de las dos. Pero nosotros en el español decimos right, así como lo escribió Sofía. Right, y no es así. Ahora ya saben, ¿verdad? Right, camino. Un right, un camino. ¿Cuál les parece más atinada? Le dan right. ¿Un camino o le dan right un derecho? Lo mismo, casi es lo mismo. Derecho. Right es derecho. Camino. Derecha de o camino. Derecho. Pero right. Right también es verdad. ¿Cierto? Algo ¿es porque así, es cierto? Camino. Sí, pues que se puede usar para varias cosas. Ajá. ¿Cierto? Va, chicos, en lo que estábamos. ¿Ya terminaron? Yes. Por estar ahí hablando de... Yes. Ajá. Yes. Otras cosas hablan ustedes en la clase. Ya los voy a castigar. Dina, Dina. Dina es la que comienza. Yo no. Cuando no estén estos chicos, se va a sentir aburrida la clase, ¿verdad? Porque los demás son calladitos, miren, solo se ríen. Se concentran. Vaya. Ahora, vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar a participar? Solo en inglés. Julito, va a empezar. Está bien callado. Bárbaro Julius. Tango. the first. Okay. My wife is watching TV. Ah, miren. Así tienen que hablar. Los que están casados, la primera tiene que ser de la jefecita. Es que si no lo regaña. Si no lo regaña, si ahorita a la par lo tiene, si no, no le van a dar cena. Ahí le están apoyando las costillas, ¿verdad? Ahí está. Con un cuchillito lo tienen ahí. Es cierto. Ayer ahí la tenía a la par. Está hablando. Ya habló. Mire, ya habló el otro tremendo de José Mauricio. Ah, yeah. Estaba calladito ahí, ¿verdad? Ajá. Sí, ayer se veía que estaba ahí alguien, ¿verdad, Julito? Ayudándole en inglés. Sí, alguien me ayuda. Ah, vaya. Sí. Ajá, muy bien. Ahí, ¿y la siguiente? La segunda. The second. My son is working in your computer. En la mía, en la de la teacher. No, pero... me dijo en your. Excuse me. En... ¿Ya aprendió en eso? Your. No es en your. No, si dice your, está diciendo en la suya. In her. Pero dijo my son, está hablando del hijo. Him. His computer. 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 Se puede. Déjese de hacerse el que no puede. Okay. My son is in his computer. Ajá. My daughter is washing dishes. Washing the dishes. Muy bien, está lavando los trastes. Hasta ahí, Julito. ¿Ya vieron, verdad? Súper bien, lo felicito. Okay. Ahí hay un montón de manitas levantadas. Empezamos por Gilberto. Me gusta que estén participando. Vamos a ver, Gilberto. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Gilberto. Las que he hecho yo son cuatro. ¿Cómo?
las oraciones que he hecho yo son cuatro. Ah, vaya, yo creí que me había dicho dos y dos son cuatro. Yo dije, no, matemáticas, no, peor. No me asustó, yo creí que era clase de matemáticas, dije yo, no, vaya, ok. Bueno, la primera es, my mother is talking with my father. Eso, is talking. My cousin is writing a book. Writing or reading? Writing es escribiendo y reading es leyendo. Escribiendo, writing. Okay, writing a book. My brother is playing drums. Ah, y okay. La última es my sister is cooking dinner. Dinner. Creo que. Dinner. My sister is cooking dinner. No han cenado, ni yo tampoco. Hoy me agarro la noche. Dinner, cooking dinner. Ah, pues dígale que me venga a cocinar, dígale, Gilbert. Está cocinando la hermana. ¿Tiene hermana, Gilbert? Sí. Ok. ¿Usted es el menor? No, soy el quinto. ¿El quinto? Oh, my God. ¡Qué bien! No había televisión en ese entonces. ¿Cómo? Ay, no había televisión. No tenía televisión. Cabal, no se preocupe, Gilbert. Vaya. Muy bien, Gilbert. Carlos, cuéntenos. Más rapidito, chicos, para que nos alcance el tiempo y puedan participar varios. Carlos. Activa el micrófono, compañero. Siempre hace eso, Carlitos. Ya le vamos a poner tarea de aprender a activarlo. My wife is sleeping. Wife, con F. Wife. My wife is sleeping. Vaya, se le durmió, mire. Ya no le alcanzó. My daughter is dancing. Dancing. Ah, su hija dancing. Está bailando. Okay. My brother is watching television. Okay. And my father reading a book. Is. Ahí es donde yo quiero is que reading. Practique. Siempre el verbo to be, ¿verdad? Is, are. Hasta ahí, Carlos. Súper bien. Lo felicito. Alejandra. Thank you, teacher. We are studying German. Mm-hmm. Can you repeat? We are studying German. Estamos estudiando alemán. Alemán. ¿Con quién? En otro curso. Ah, súper, la felicito, mire. Pero no es usted una que me estaba escribiendo, ahí me estaba escribiendo una persona en Alemania, así. No. Vaya, ok. My dad is painting no, me dice. The house. My dad is painting the house. Uh-huh. ¿Qué más? My mom is cooking our dinner. My mom is cooking our dinner. Ok, hasta ahí, Alejandra. Súper bien. Sonia. My sister is eating. And ¿Es my eating? Other Earring. And eating. My other eating. My sister is earring. No, earring. No, eating. 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 My sister is eating. Eating. Ajá, comiendo. Eating. And my other sister is washing dishes. Washing the dishes. Washing the dishes. Uh-huh. My brother is resting. My brother is dressing. And my husband is watching TV. Excellent. Very good. Vive con toda la familia, Sonia. Yes. El esposo, la hermana, la tía, el perrito, el... Todos. Okay. Los gatitos también. Ah, vaya. Okay. Thank you, Sonia. Vamos, Denise. Okay. My daughter is playing with her toys. Playing. Ajá, playing. My daughter is playing with her toys. Ajá, correct. My mom is cooking. A delicious dinner. Yes. Okay. My sister is a student. Studying. Studying. Ajá, in. Tiene que llevar la ing. Ajá. Okay. ¿Qué más? I am in
receive, como, es como estoy recibiendo, pero estoy recibiendo clases. Aquí se la voy a escribir en el chat. I am taking my English classes. Para Roberto, dice otra vez. No sé por qué se me cambia. Algo están hablando ustedes a solas con Roberto. Vamos a investigar eso. I'm taking my English classes. No, siempre se me cambia. Tremendo, Denny, ¿verdad? Ay, Denny. Vaya, sigamos. I am taking my English classes. Ya no le ayudo. Hasta ahí había llegado. Ajá, vaya. Pero yo había puesto I am receiving, como recibiendo clases. Sí, es que, ese es el verbo que está mal. Taking. 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 Ok, taking class. Taking classes, ok, very good. Ok. ¿Y de ahí tiene otra más? ¿No? No. Ok, no. Súper. Ya comprendieron, ¿verdad? Hasta ahí terminamos las manitas levantadas. Por eso es que comprendimos este tema, ¿sí? Yes. ¿Preguntas? Javier, More, Osvaldo, Sofi, Gladys, Vanessa, los que están con Alejandro. Alejandro Efraín, miren, Alejandro Efraín ni siquiera hola, dice. Hola, Alejandro. Hello, ya no me acuerdo cómo es su rostro, su bello rostro. Ahí estoy. Queremos conocerlo de nuevo porque desde que yo solo su foto veo en todas las clases. Ah, es que ando despeinado. No moleste. Por eso es que no encienden la cámara, porque andan despeinados. Sí, ya andamos con ropa de oro. Ah, porque andan en pijamas. Vaya, pues lo ya importante nos descubriste. Lo importante es que vayan comprendiendo el tema, los temas que estamos viendo. Vaya. Ya falta poquito para terminar. Vamos a ir a la plataforma y vamos a verificar los ejercicios que corresponden a este tema. Vamos a ver. Ay, permítame, que tengo que dejar de presentar esto. Si tienen preguntas, háganlas ahorita, porque ya ustedes ven que los temas van rápido. Preguntas. Los que no dieron ejemplos, ¿está todo claro? Teacher, yes. Los que dieron ejemplos me demostraron que han comprendido el tema. Todos lo hicieron bien, los que dieron ejemplos. Los que se quedaron calladitos, espero que lo hayan comprendido. Vaya, ¿quién tiene pregunta? Yes, teacher. ¿Quién dijo teacher? Una vocecita. Hola, yes, teacher. Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Raquel. Hola, Raquelita. Raquel. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. Vaya, ¿tiene alguna duda? ¿Sí? Sí, como clima se dice weather, pero también está la otra palabra que es, ¿cómo se dice? En inglés, que también es clima, pero es otra palabra. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? ¿Cuál es la otra? Ahí solo que me dijera cuál es la otra. Permítame. Si quieren, chicos, ustedes pueden ir a ver este video y les va a explicar, no sé si igual o un poquito más. Aquí, miren, solo les va dando you are, así como más específico, ¿verdad? Para que hagan oraciones. Pero yo ya vi que ustedes las pueden hacer, ¿verdad? Así poquito por poquito les va explicando él en el video. Vale, vamos al knowledge check. ¿Raquelita ya encontró la palabra? Sí, es climate. Climate. Habla de lo mismo, climate. Es lo mismo. Pero no será eso como el entorno en el que uno está, el ambiente que uno está, no es ambiente de clima, sino que es el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo, un ambiente bueno, de buena onda, un ambiente de, no sé, quizás eso es lo que quiere decir. El ambiente, así como, sí, como, sí, no sé si comprendió a Denis, Raquel. Sí. No es lo mismo un clima, weather, que un ambiente. Muy bien, Denis, exacto.
Gracias. Ajá. Ahí está mi mano derecha. Thank you, Dennis. Rosemary, solo se ríe. ¿Cómo está, Rosemary? ¿Cómo está el tema? Fácil. Interesante y sí, le entiendo bastante. Va, ahorita. Eso. ¿Y Raquelita comprendió el tema? Sí, teacher. Sí, va. Lo comprendí. Va. No se los olvide que tienen que colocar un el verbo to be siempre después del pronombre. Los pronombres son I, he, she, it, we, you, they. Y el verbo to be es am, is, are. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre después del pronombre, usted coloca el verbo to be. For example, I am teaching. El verbo va de tercero con el ing. You are paying attention. Vaya, vamos a hacer los ejercicios, que ya casi termina la clase. Dice, mire, instructions, look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotations, ¿verdad? Algunas pueden tener, dice, forma negativa, ¿ok? Follow the example, sigue el ejemplo. Miren el ejemplo. My name is Clary, I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Puede decir, I'm wearing a green suit today or I'm wearing high heels too. Ah, well, ahí está diciendo dos cosas diferentes. Que está usando una chaqueta verde, un abrigo verde y que está usando, estoy usando tacones también. ¿Sí? Esas dos cosas está usando. Entonces, dice... que miren las fotos y debe de ingresar la respuesta correcta. ¡Ay, lo que estuvieron haciendo! Como que son niñitos, estaban ahí asustados con este ejercicio. Vale. I am, tiene que ir el am, ¿verdad? I am. ¿Cuál sería la primera? I am. I'm wearing. Ay, aprendieron, ¿verdad? Wearing high heels too. La dos. It's raining, but está lloviendo. Está lloviendo. Pero, presten atención. Está lloviendo. Pero ¿qué? Wearing. ¿Yo qué? Wearing. Una capa. Ay. Está usando una capa. No. No la llevo. Wearing. Pero yo no estoy usando una capa. A pesar de que estaba lloviendo, yo no estoy usando una capa. Siguiente. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. ¿Sí? It's very sunny, but they... Pero ellos están muy soleados. ¿Pero ellos qué? No están. ¿Están o no están, Are not wearing sunglasses, ¿sí? Está soleado, pero ellos no están usando lentes, a pesar que está soleado. Permítame, vale, acá. Y luego siguiente, Phil is wearing a suit today. Está usando un traje hoy. Un traje. He, ¿qué? A brown shirt. A tie es una corbata. Él no está usando una corbata. Es un desordenado, se ve feo. Isn't wearing, or is not. Si no les acepta el isn't, es porque es is not. En la forma no. It's not wearing. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí lo pide de una forma contractada. No contractada, perdón. Luego dice, it's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. Está helado, pero no está usando un abrigo. Ella, sweatshirt, una sudadera. Miren, sweatshirt significa sudadera. Gloves, guantes, and hat, y sombrero. ¿Qué? Entonces sería, she is wearing a sweatshirt, gloves, and hat. Y la siguiente, she
She's not wearing. Porque no está usando botas. She's wearing. Ah, sí, me faltó el wearing. Vale, así, miren. Siempre lleva el verbo to be. El A no lleva A. Pero tiene que llevar A. Tiene que llevar. Bueno. El A es un. Vale, ahí está, miren, chicos. Copien. No, eso es. Varios ya lo hicieron, ¿verdad? Yes. Ese es el ejercicio de la clase que hemos estado viendo. Una combinación del clima, el weather, más el present progressive. El clima, el weather era como vocabulario. Clima y weather es vocabulario. Y ahí le agrega la gramática, que es el present progressive. Una combinación de los dos es este tema. ¿Estamos, chicos? ¿Hoy sí quedó claro? Yes. Yes, teacher. Luego aquí está, miren, el siguiente es 4.13. Present continuous, yes, no questions. ¿Sí? Está el present continuous con preguntas de sí y no. O sea, es lo mismo, casi lo mismo, ¿verdad? Aquí está el video y aquí está el knowledge check referente a eso. Okay. Y luego ya llega el 5, que es lo que vamos a estar viendo. Bueno, mañana seguimos. No tenemos tiempo para terminar eso todavía. Vale, chicos, termino la clase. Mitch. Ok. Thank you. Gracias a ustedes por ser unos buenos chicos. Goodbye, everybody. Bye, miss. Bye, see you tomorrow. Good night. Bye. Bye, see you tomorrow. See you tomorrow. Los veo tomorrow. Espero que estén todos. Miren, hoy estuvieron todos. Los felicito. Bye, bye. Mañana hay partido. Ya voy a ver quiénes se van al partido. Denis es el que se va al partido. Por eso anda todo azul. No. El color favorito de Denis es azul, igual que el mío. Sí, igual. Se nota. Todo compramos azul. Vaya, ok, chicos, bye bye. Okay. Cuídense. Bye, Julito. Vaya a descansar, Julito. Mire, todavía tiene energías, Julito. Bye bye. Voy a tomar cafecito. Bye, Edwin, Carmen, Gladys, Sonia, Robert, Julio. Julio todavía está ahí. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Nos veo mañana. Usted no va a estar, ¿verdad, Robert? Teacher, tiene un minuto. ¿Sí? Sí. Brevemente, mire, lo que sucede es que estoy... Espere, voy a apagar acá.